Continua convocada la vaga a l'abocador insular d'Eivissa a partir de dilluns de la setmana que ve. Durant la tercera trobada entre plantilla i empresa del Tamip, de gairebé 3 hores, les dues parts han acostat postures per mirar de millorar els salaris que cobren els 19 treballadors de la UT Giref, els 17 d'Eivissa i els 2 de Formentera. De moment, però, l'adjudicatària del servei no accepta tots els mínims que demanen des del comitè d'empresa, centrats sobretot a millorar el sou base dels treballadors per equiparar-lo al salari mínim interprofessional. Lo que nosotros pedimos es que la diferencia que hay entre el salario base que tienen y el salario mínimo interprofesional, el 50% lo pague la empresa este año y los trabajadores paguen el otro 50% con un plus que tiene, se descuente de ese plus. Y bueno, la empresa dice que este año pagaría el 25% de ese plus, entonces los trabajadores tendrían que asumir el 75% este año. Entonces no vamos a entrar en eso.